después de haberlo tenido todo, ha caído en el olvido. Un humilde chico de Vallecas llegó a ser todo un ídolo popular. 7 campeonatos de Europa le dieron el dinero, la gloria y le convirtieron en un mito. En 1991 peleó contra el campeón del mundo y perdió. Aquella noche, Poli Díaz, el potro de Vallecas, recibió vuelto a visitar a su viejo amigo, el ring, aquel que le acompañarán en su nuevo viaje. El potro prepara ya su soñado retorno al cuadrilátero. Después de una larga pesadilla de 2 años, donde ha librado el combate más duro de su carrera, Poli quiere reencontrarse consigo mismo. El potro de Vallecas solo tiene un deseo: vencer por KO en su duelo personal contra la vida. Estaba destinado a convertirse en la gran esperanza del boxeo español de nuestro tiempo. Poli Díaz ascendió rápidamente desde su Vallecas natal hasta el extremo. Rapidez se convirtió pronto en un juguete roto, en un ídolo caído. They settle matters, and Diaz got a long rest. I got it. And let's see what he can come on with now. Watch your head now. Whitaker better pay attention to what he's doing. This is a boxing match. Diaz is... Oh, this is wild. Diaz's corner told him to do anything he has to do. Burnell Whitaker. Still woozy from the right hand. Whitaker has big trouble over his left eye as a result of the... I was about to say, Paul Diaz didn't leave anything back in Spain. He left it all here in his...